Como venía todo, confiaba en los jueces. Sabía que tenía que salir algo positivo. Bueno, gracias a Dios hoy se da, bueno, la perpetua para este asesino y bueno, y se abriría la investigación sobre si hubo un tercero, digamos, que bueno, por Carrizo fue puesto en escena y bueno, también los otros informes de los médicos forenses que hicieron la autopsia, bueno, también hicieron hincapié en eso. Así que sí, confiamos en la justicia y bueno, y la verdad que estamos, bueno, un poquito esto nos va a aliviar, bueno, todo el dolor que en este año estamos pasando, ¿no? Nosotros y bueno, y toda nuestra familia. Si había cómplices o otros participantes, es materia de investigación. ¿Por qué no se llegó al juicio también con los otros involucrados si los hubiera? En realidad, muy bien, no sabemos. Lo que sí, supuestamente el imputado quiso hablar en Algalá y no se le tomó esa declaración ya. Y bueno, acá vino y bueno, a decir la verdad y bueno, lo pone en la escena del crimen. Que ya un poco, ya uno sabe, más o menos por los dichos, ya uno venía teniendo que había esa posibilidad. Y bueno. Su madre con estas personas, los conocía. Y mira, con el gordo Lucas no había ninguna relación. Con Leonardo Perea sí, porque es el sobrino. Entonces, por ahí capaz que lo, digamos, lo capaz que lo conocía más de vista que al otro, que el otro sujeto. Porque era su sobrino, digamos. ¿Cómo Así vivió usted, que. digo, si puedo escuchar los testimonios, la confesión de estas personas? Aquí adentro. Y son momentos duros, porque bueno, uno vuelve a revivir todo lo que pasó ese día, a volver todo otra vez en mi cabeza, porque yo fui el que le encontró a ella. O sea que vuelvo otra vez a revivir todo eso. O sea, son días muy difíciles en los cuales uno no ve las horas por ahí de salir un poco de esto, pero todos recuerdos de ese momento que le encontré.